Buenos días, amigos del Día del Señor. Vamos hoy, solemnidad del apóstol Santiago, vamos a celebrar la Eucaristía en esta iglesia catedral de Alcalá de Henares, que está construida sobre el lugar en el que se venera a los niños mártires San Justo y Pastor. Esta catedral que se ha levantado precisamente para conmemorar el martirio de estos santos. Una fe sostenida a lo largo de 17 siglos alrededor de la Eucaristía. Una fe que se asienta sobre estos muros, sobre este templo de finales del siglo XV. Toda una fe vinculada a un templo bajo la mirada materna de la Virgen del Val, patrona de Alcalá de Henares. Celebrar hoy a Santiago Apóstol nos invita a volver a los orígenes de nuestra fe, a dar gracias por tantos creyentes que a lo largo de los siglos han mantenido la fidelidad al Evangelio de Jesucristo, de quien Santiago fue apóstol hasta dar su vida. En este día en el que celebramos al patrono de España, a Santiago Apóstol, preside nuestra celebración don Florentino Rueda, vicario general de la diócesis. También el celebrante inciensa la imagen de la Virgen que está colocada en un lateral del coro, la imagen que aquí conocen como la Virgen de Cisneros, esta imagen que contemplamos ahora. Hoy las vestiduras de los sacerdotes son de color rojo, el color del martirio, celebrando a Santiago y también en esta catedral que, como decíamos al principio, está sentada sobre el recuerdo del martirio de estos dos
santos niños, justo y pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor resucitado, esté con todos vosotros. Hermanos, sed bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en el Día del Señor. Desde la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, saludo afectuosamente a todos los enfermos, ancianos e impedidos que participáis en la celebración de la Eucaristía por Televisión Española, en la festividad del apóstol Santiago, patrón de España. Y también saludo a aquellas personas que con tanto amor y cariño les ayudáis a llevar la cruz de cada día.